Voy a cambiar un poco el tema y en este clipeo van a ver a esta VTuber enojada. Van a ver a esta VTuber enojada. Y estoy enojada con una compañía de videojuegos. Así es. Estoy un poquito enojado con Sony. Y quiero en este clipeo poder sacar mi frustración y mi rabia de comentarles algunas situaciones que está haciendo Sony, ¿ya? A ver, primero de todo, antes de todo, tengo que explicarlo bien. Yo no soy un Xboxer, aunque tengo Xbox, pero no soy un Xboxer. No le ando chupando los pies a Microsoft. Tampoco soy Nintendero, tampoco le chupo la teta a Nintendo. Simplemente soy un gamer, ¿ok? Y esto se ha demostrado que yo juego muchos videojuegos, me encanta jugar, es mi pasatiempo favorito, me entretiene. Me encanta el mundo de los videojuegos. Y me encanta PlayStation. Creo que PlayStation es una compañía pulenta, weón. Pulenta, pulenta, pulenta. Los juegos que tiene God of War, Ratchet and Clank. Bueno, Ratchet and Clank no lo he jugado mucho, pero también lo pongo ahí. Jak and Dexter, The Last of Us, Horizon Zero Dawn, Spider-Man, etcétera, etcétera. Pero últimamente yo tengo muchos pequeños problemas con Sony. Pero estos problemas no significa que odio a Sony por sus acciones. Simplemente tengo un roce como consumidor. Y todo lo que yo voy a hablar, según, no es mi manera, no es de mi manera de analítico o una persona que sabe de videojuegos o que estudió esto, sino yo lo te voy a hablar según mi mirada de un jugador gamer que me pone malestar las decisiones que está tomando Sony. Últimamente, PlayStation está tomando decisiones que a mí no me gustan. No me gustan para nada, prácticamente. Y no son los juegos, para nada. Los juegos siguen siendo bacanes. Y bueno, los juegos que vienen para PlayStation 5, tengo unas ganas de jugarlos. Pero hay cosas por parte de la compañía de Sony que no me gustan. Primero de todo, una cosa que no me gusta, que PlayStation 5 es carísima, hermano. Hermano, los que viven en Latinoamérica, los que son de Latinoamérica, desde México hasta Argentina, incluyendo España también, también incluyendo España, porque también a mis hermanos españoles también le está pasando esto, que la consola PlayStation es la consola actualmente más cara para comprar. Acá en Chile, comprarse una PlayStation 5 cuesta $1000. Bajó un poquito, ahora está más o menos a $700, pero está a $1000, weón. $1000. Yo entiendo que puede tener problemas de fabricación, que la PlayStation 5 son caras de fabricarse, los componentes. Puedes darme un montón de excusa, pero el problema, una de las cosas maravillosas de tener una consola, creo yo, de que las consolas son más accesibles al consumidor. Por ejemplo, todos saben que si tú quieres una experiencia de lujo jugando videojuegos, debes comprar tu PC, un PC gamer, un PC que te cuesta $1000, $1200. Es la mejor experiencia para jugar videojuegos. Es increíble, los juegos se ven increíbles, los frame rates, one, excelente. Es la mejor calidad que tú puedes hacer. Y las consolas de videojuegos, por lo menos por mi punto de vista de experiencia, deben ser accesibles al consumidor. Y esto te lo digo porque historias atrás en la industria de los videojuegos, las empresas decían, voy a vender una consola que tenga esto, 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 y los vendían a $1000. ¿Y qué pasaba con esas consolas? Fracasaban. ¿Se acuerdan del 3DO? Una consola que hizo Panasonic, que era una consola que le fue terriblemente mal, porque era una consola carísima en su época. Incluso, ese juego, esa consola es conocida por sacar juegos horribles de Super Mario y de Zelda. Hotel Mario y los juegos de Zelda del Philips. Son juegos pésimos. La consola lo vendían a $1.000.000. Le fue mal. Después sacaron el Atari Jaguar, una consola que prometía tener los 64 FPS. Bueno, resumen corto.
Le fue mal, quebró. Pero PlayStation, Nintendo y Xbox han podido sobrevivir todas estas generaciones porque han sido accesibles para el consumidor. Ustedes que han sido chicos se han comprado una Play 1 y después se compraron una Play 2 porque fue barata, porque pudieron, sus papás les pudo comprar esa consola. Cuando después salió la PlayStation 3 en un precio tan caro, la gente, ¿qué hizo? Se compró una Xbox 360. La Xbox, que seguía siendo más poderosa que la PlayStation 3 y más barata, consiguió hacerle un grande golpe a Sony. Obviamente, Nintendo fue la que ganó la generación de Xbox, Play 3 y Wii, porque Wii fue una revolución y además también era accesible. Cuando PC se empezó a instalar, todo el mundo, la gente que juega a PC sabe que jugar juegos de PC es pulento. Pero tú tienes que tener un buen PC, un PC que te corra bien los juegos. Porque si tú te querías jugar el God of War a 4K a 120 frames, tendrás que comprarte un PC carísimo. Un PC de más de $1,000 o más de 5,000 pesos mexicanos. El problema es que Sony está carísimo, hermano. Está carísimo. Y creo yo que no vale la pena comprarse una PlayStation 5 porque la Xbox Series S vale $100, $200 y te da lo mismo que Play 5. Obviamente los juegos son diferentes, claro, no tiene la exclusividad, pero de prestaciones técnicas son más o menos lo mismo, creo yo. Obviamente si queréis 4K ya es otra cosa. Ese es el primer punto, el precio. Hablemos de los juegos. Weón, ¿han visto que últimamente los juegos de PlayStation 5 están a $80? $80. Y este es el punto de este clipeo. Juegos como The Last of Us Remake, un juego que salió hace 10 años atrás, que tiene 3 versiones, cuesta $80. Y yo creo que no vale la pena. No vale la pena comprarse un juego a esa cantidad de precio. Si ustedes compran juegos de lanzamiento a $80, ustedes justifican las acciones de las compañías de diciéndote, ¿sabes qué? Vamos a hacer un remaster de un juego a $80. Es lo mismo que pasó con JoJo Bizarre Adventure All-Star R. Un juego que es hermosamente pulento y tengo ganas de jugarlo, pero está muy caro. Sabiendo que la versión de Play 3 está más barata. $60 por un juego que salió hace 10 años atrás. A mí me molesta que los juegos estén $80. Sí, creo que sí me molesta, porque hay un problema en esta cosa. Y yo se los voy a explicar. Que los juegos, como por ejemplo los de Last of Us, que tú gastas $80 en el lanzamiento, ¿saben lo que pasa? Que después de pasando un año, o pasan dos años, ese juego que te costó $80, $80, weón, con $80 en Latinoamérica, tú puedes comprarte un mes de comida, puedes pagar tus deudas, puedes ir al doctor, es harto dinero, con $80. ¿Qué pasa? Que con esos $80 pasarán dos años y ese juego, ¿qué va a costar? $5, $10. Incluso te lo van a dar gratis por la PlayStation Plus. Piensa que hace poco me compré el Resident Evil 3 Remake a $1 en Xbox. En Xbox, un juego que cuesta $70 cuando salió. $1. Y eso, ¿saben por qué pasa esto? Porque en el comienzo, cuando los juegos salen en lanzamiento, la gente los compra rápido. Lo compro. No importa. Si te vienen nuevos, mira. En el caso del GTA 6, si va a salir GTA 6, va a valer su precio. Porque yo sé que en el caso de GTA, es un juego tan grande, con tantas cosas que hacer, y además tiene un multijugador, que vale perfectamente el precio, $60, $70. Pero un juego como The Last of Us, un remake de un juego que ya lo jugamos anteriormente, que lo vendan a $80, no me parece justo. Y peor aún, que van a venir más juegos, más remake que va a sacar Sony, y van a valer lo mismo, $80. ¿Y sabes lo que me da rabia? Que la prensa de videojuegos y los mismos youtubers no hablan de este tema. Se quedan callados. Obviamente, les regalan los juegos. Si te regalan un juego, tú no vas a criticar eso, ¿cachai?
Y mi tercer punto es PlayStation Plus, que es el intento de Xbox Game Pass. Para explicarlo a los que no callan nada, Xbox Game Pass es el servicio Netflix que trae Microsoft. Microsoft por $10 te da una gran cantidad de juegos para que tú juegues al mes. Podéis jugarte los Planta vs. Zombie, el Dead Rising, el Dragon Ball, el Dragon Ball Fighter Z, el One Piece, hay un montón de juegos bacanes. Y Microsoft se comprometió de traer más juegos en el futuro, los juegos de estreno. Cuando Xbox saque un juego nuevo, va a salir para el Game Pass. Sony, como no tenía eso y la comunidad le pedía algo parecido, ¿qué hizo? Ya, está bien. Voy a sacar algo parecido. El PlayStation Plus Essential y toda esa mierda. PlayStation Plus Essential es lo mismo que Xbox, pero tiene unas varias limitancias. Los juegos exclusivos de PlayStation, como el Horizon Zero Dawn, el nuevo Spider-Man, no van a venir en ese catálogo. Van a venir como una demo. Ustedes han visto que cuando se compran una consola sale una demo de 10, 15 minutos. Bueno, en estos juegos va a pasar lo mismo. Vas a jugarte una pequeña demo y después, si te gusta, tenés que comprarte el juego. Vas a tener que gastar $80. Y me parece una puta mierda, po, weón. Me parece una puta mierda el servicio de game de PlayStation Plus. Y no es una puta mierda porque... Me parece una puta mierda porque Xbox te da mejores servicios a un costo menor. PlayStation Plus Essential es más caro, weón. Es más caro, weón. Y los juegos que tiene no valen tanto la pena. Los podía encontrar en el Game Pass. Ahora, si hablamos de exclusividad de Play, pucha, está el de Last of Us, el de Play 4, no el de Play 5, no. El de Play 4 y el Spider-Man Remastered. Pero esos juegos ya salieron hace tiempo, weón. Y ninguno de los juegos que van a llegar van a estar en ese servicio. Entonces, ¿por qué chucha voy a pagar algo que no me está dando, no me está dando lo mismo que Xbox, cachai? Y esto no lo digo para convencerlos a ustedes que tengan la misma opinión que yo. Esto te lo digo como yo, como consumidor. Si una empresa me da algo a mejor precio y con más cosas, yo voy con ellos, cachai. Y si hablamos de calidad, ellos también dan la misma calidad que la otra empresa. Yo sé que a muchos de ustedes aman a la compañía PlayStation, le tienen harto cariño, pero también tenemos que ser bien críticos cuando las compañías hacen algo mal. Hace poco, Play decidió subir los precios a todos los países del mundo, excepto Estados Unidos. Y eso me parece pésimo, porque en vez de nosotros reclamarle a una compañía de ser accesible a su consumidor, nos quedamos mirando como las compañías no se aprovechan de nosotros. PlayStation fue una de las compañías que no quiso hacer el crossplay, no lo quiso hacer, mientras Microsoft, PC y Nintendo dijo, ok, hagamos que nosotros unamos a nuestras plataformas. Chicos de PC, jugar con Nintendo. Nintendo jugar con los de Xbox. Eso es maravilloso, weón. Conectarse. Olvidarse de la brecha. De la brecha de plataforma. Y poder jugar entre amigos. Weón, Fortnite es lo más maravilloso ahora. Jugarlo entre amigos de varias plataformas. Pero Sony al comienzo no quería. No, ¿pa' qué? No, porque la gente... Y no lo... Y ¿sabes lo que me... ¿Sabes lo que me gustó tanto cuando Sony dijo que no lo iba a hacer y una compañía testaruda? ¿Qué pasó? Que las grandes desarrolladoras de videojuegos le dijeron, oye Sony, porfa, hazlo. Y los consumidores también dijo, hazlo o si no me voy con la competencia. Y eso le da miedo a Sony. Entonces Sony qué dijo, ya, bueno, hagámoslo. Y sacó su crossplay. Lo sacó para PlayStation 4 y ahora es algo común. En la retrocompatibilidad es igual. Un tarado imbécil, de verdad. Un tarado estúpido ejecutivo de Sony. Dijo una wea tan concha su madre. Tan ahueonado que de verdad. Ese tipo no debería estar trabajando para Sony.
no debería estar trabajando. Una vez lo entrevistaron a uno de estos jefes hueones y él dijo que él fue a una exposición de juegos retro y él estaba jugando un juego con la Play 1. Y él decía, ¿por qué la gente quiere jugar juegos retro? ¿Por qué? No me parece justo. Y mira, perdón porque estoy diciendo este comentario, pero el tipo lo que intentaba decir que no era necesario vender los juegos retro, que vender juegos de Play 1, vender juegos de Play 2, vender juegos de Play 3, no era necesario. La gente no quiere esto. Hermano, te estás pasando por el pico un legado de los videojuegos, una industria de los videojuegos. Te estás pasando el pico por nuestras nostalgias, la nostalgia de cada uno. Y yo te lo digo porque últimamente me estoy dedicando a jugar juegos antiguos, así de Play 1, Play 2. Y es maravilloso eso. Y la gente nueva, los niños de ahora deberían poder probar estos juegos. Deberían probar juegos como The Simpsons Hit and Run. Probar juegos como los Crash Bandicoot antiguos. Pero ese tipo de pensamiento tan errado de mente, ¿saben lo que hacen al final? Sony no saca juegos de Play 1, Play 2, Play 3. Ya sacaron. Ya lo sacaron. ¿Y saben por qué lo sacaron? Porque Microsoft dijo, vamos a sacar juegos retro. Nintendo también lo hizo. Y como ven que Sony no está dando los mismos servicios, lo tuvieron que hacer a mala gana. Entonces, el punto es lo siguiente. Y con esto voy a terminar este clipeo porque se está haciendo muy largo. Ustedes son consumidores. Si a ustedes no les gusta algo, reclamen, exijan, insistan. Y si no les hace caso, si saben que las compañías no les dan bola, no consuman esos productos. Y no me refiero a solamente a Sony, sino que me refiero a todas las compañías. Sony está tomando decisiones que nos afecta como consumidor. Y si tú ves que estos hueones quieren más tu plata que dar un buen servicio, mándate con la competencia. Y Sony, yo sé que si alguna vez alguien, un ejecutivo, un agente, un jefe de Sony ve esto, yo les tengo mucho cariño. Para mí ustedes son parte de mi infancia. Ustedes me han ayudado en los buenos y en los malos momentos. Ustedes me alegran, prácticamente. Pero yo soy latinoamericano. Yo soy una persona que no tiene las lujosidades como los países del primer mundo. Nosotros no tenemos accesibilidad a tantas cosas como lo tienen los gringos, como lo tienen los europeos. Entonces, a mí me frustra y me da rabia de que no pueda consumir sus productos por un asunto de codicia y de asunto de precios. Yo no puedo pagar $1,000,000, weón. No puedo pagar $1,000,000 chilenos por su consola. Yo no puedo pagar $80 porque soy latinoamericano. Y yo con esa plata tengo que pagar mis cosas de mi vida, comprar mis cosas, no sé, al supermercado, ayudar a mi familia. ¿Cachai? Y esos $80 que es para un videojuego, que yo sé que fue para mucha gente, fue una mayor inversión, porque hay mucha gente que trabajó en eso. Sé que cuesta, sé que es caro, sé que hacer un videojuego es caro, pero tampoco le subamos el precio a lo que está ya establecido, porque al final de todo, tú te vas a segmentar a un público de personas, a la gente que pueda pagar eso. Y personas como yo, que yo sí consumo tus productos, no voy a poder hacerlo. Voy a tener que irme con otra competencia. Voy a tener que ir con Microsoft o con Nintendo. Porque yo con ellos podré poder pagar por los juegos, ¿cachai? Podré acceder a esos juegos sin endeudarme meses. Así que eso, ¿ya? Esa es mi pequeña frustración. Esto, como lo dije, es una opinión mía. Y espero que lo escuchen nada más, no lo escuchen, no lo vean como una crítica negativa. Escúchenlo como un consumidor nada más que tiene frustraciones. Así que eso, amigos míos, el tema de PlayStation 4, estoy enojado, termina acá. ¡Ah, mi papá!